El fallo judicial que se dio a conocer por el caso del joven asesinado Michael Brown, el cual anunció no se imputarán cargos al policía responsable Darren Wilson, ha desatado una vez más reacciones violentas y disturbios en distintas ciudades de Estados Unidos. La ciudad de Ferguson, en Missouri, vuelve a ser epicentro de tensiones raciales y actos vandálicos que repudian la discriminación del sistema judicial. En Washington, Diana Castañeda nos trae información. La decisión del gran jurado de Ferguson de no acusar por falta de pruebas al agente blanco Darren Wilson por haber disparado y matado el pasado 9 de agosto al joven afroamericano Michael Brown continúa desatando violentos disturbios. Otras grandes ciudades estadounidenses como New York, Washington, Chicago y Los Ángeles se han solidarizado con protestas pacíficas. Varias patrullas de policía y edificios han sido incendiados, numerosos negocios comerciales quemados y saqueados. El jefe de policía, Samuel Dodson, dijo que el estado de emergencia se mantiene y anunció el aumento de la dotación policial para controlar los saqueos y disturbios, mientras miembros del FBI y la Guardia Nacional están preparados para intervenir si las nuevas protestas convocadas se tornan aún más violentas. Vamos a continuar viendo presencia del Departamento de Policía en esos eventos organizados, como lo hemos visto. Pero vamos a ver más policías desde muy temprano, porque sabemos lo que puede pasar en estas manifestaciones. Va a haber una intervención temprana si hay actividad criminal, porque no vamos a tolerar esas actividades. El asesinato de Brown ha reabierto el debate sobre el uso de la fuerza de las autoridades sobre personas de raza negra. Y es que el caso de Ferguson es particular. Su población es mayoritariamente afroamericana, mientras su cuerpo de policía es blanco, por lo que el gobierno estudia posibles medidas para diversificar la raza de los miembros policiales y aumentar el número de cámaras para procedimientos de arresto. Pienso que el problema fundamental es la falta de confianza que existe entre las comunidades de color y la policía. Entonces, esto, lo que hemos visto en Ferguson, es simplemente otro síntoma más de esa falta de confianza que se está básicamente, que existe en los Estados Unidos por muchísimos años. Y pienso que es otra llamada de atención a lo importante de que uno, los gobiernos sean representantes de las comunidades que sirven, y en eso se incluiría a departamentos policiales, pero también lo importante que es tener una reforma al sistema jurídico en los Estados Unidos. Tras escuchar la versión de 60 testigos, el gran jurado decidió que no existe causa probable para imputar al agente que el 9 de agosto disparó en repetidas ocasiones al joven de 18 años, desarmado y en circunstancias aún por esclarecer.